Hello, hello. Hello. Nice to see you again. Hello, good evening. Good evening. How are you? How are you? I'm fine. Good evening. Pleasure to see you again. Good evening. Good evening, Alejandro. Good evening, teacher, everybody. Good evening. Hello, Maria Cristina, Gilberto. Hello. Azucena and baby. Hello. Sorry. Hey, hello. Ahí está. A dormir, a dormir. Okay. Welcome, everybody. Today we're going to make a review of unit number 3, right? Este día vamos a repasar la unidad 3, right? Ismael, okay. De oyente. Good. Va viajando, Ismael, me imagino. Sí. Okay. Give me a second. Good. Now, let's start immediately, right? Comencemos ya. Ya no le demos vuelta más al asunto, okay? Okay, let me see. Here, right? Okay, ladies and gentlemen. Welcome to a new class. Luciana, good evening. It's a pleasure to see you. Daisy, welcome. Blanca, hello. Okay, today we have a full house, right? Tenemos casa llena. Solo nos falta Jonathan. ¿Qué más? Samuel. Y Katy, creo. No, no está todavía Katy, ¿verdad? Okay. So, today is Monday, right? Monday. Yeah. I don't like Mondays, but, you know, there is a song, right? I don't like Mondays. So, but today is the beginning of a new week, right? And the next week is December, Christmas. We wish you a Merry Christmas. Next month, right? El otro mes ya estamos en Navidad. Well, today is November 21st, November 21st. And the topic for today is vocabulary practice. So we're going to finish unit 3, right? Where do you work? And let's review some information. WH question or information questions request information. Piden información específica, las preguntas de información, right? They contain words like WH, what, where, when, why, who, etc., etc., right? And the meaning of what is que? Cosa, right? Abstract or concrete things. Who is for people, personas? Where is for place, lugares? When is for time, tiempo? Tic tac, tic tac, tic tac. Whose is for possession, de quién? Why is for reason, por qué? Por qué, okay. Which is for choice, opción, escoger, escoger algo, which. Whom is for people as an object, right, como objeto. Y how is como manera, forma. Esta noche les tengo algunas actividades usando how. What are the information questions? Well, we have information questions with the verb to be. Tenemos preguntas de información usando el verbo to be. Where are they from? ¿Dónde son ellos? What is your name, lady? Se usamos el verbo to be. W is word, verb to be, and so on. But we also use simple present information questions, which are these. Look at this example. What does he do on vacation? When do you play football? So with simple present information question, we use W is word,
auxiliary, subject and verb. For it, W is word, auxiliary, subject, verb. What, ting, does, ting, he, ting, do, ting. Four elements, right? Four elements. The same with this question. Listen, when, ting, who, ting, you, ting, play. Four part, right? Okay. Information question would be, right? Here we have some examples and some exercise, right? Information question with verb to be, use singular nouns. Is. Your teacher is only one. Your last name is only one. Your book is only one. Your brother is only one. So you say, who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? So all those questions use singular nouns, right? And all these use plural nouns. Who are the students? What are their names? Where are your pencils? How old are your children? So we use are, right? And notice with plural, the students, their names, their pencils, their children, all of these are plural, right? So then we have this exercise, right? Vamos a hacer este ejercicio. Use the words to write information questions. Use the correct form of the, right? Begin each question with a capital letter. Okay, con una mayúscula, right? And end with a question mark. Question mark. For example, friends, what name's yours? What are your friends' names? Okay, okay. That's it. So in the meantime, I will take the attendance. Toma la asistencia. Blanca. Present. Blanca. Blanca, ¿la escuchamos? Teacher, Blanca dice en el chat que va en camino. Ah, estoy oyente. Ok, no problem. Thank you. Jonathan. Daisy. Ok, welcome, Daisy. Edwin. Edwin. Okay. No sé qué le pasó a Edwin. Ya tiene todas unas semanas de faltarlo, creo que ya. Que creo que tuvo problemas con su internet. Bueno. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael, que viene de camino. Catherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Present. Azucena and baby. Okay. Present. Hola. 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 Okay. Enséñale a hablar inglés. Póngale video en inglés, Azucena. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye bye. Omar. Present, teacher. Welcome. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Present. Okay, nice.
Very good. Solo nos falta Edwin, Jonathan y Katia. Y Edwin, que pues ha tenido un problema. Bueno, let's begin, right? We're going to start with Blanca. Hello, Samuel. Welcome. Okay, Blanca. Ready for the action? So what you're going to do is to make an information question. Look. For example, here it says, from where teacher you? Your, sorry. Here you're going to use the formula, Blanca, of the verb to be, right? So is or are, is or are. Ready, Blanca? Ella viene de camino, dijo, está de oyente. Ah, sí, perdón. Sorry. De aquí ya lo acabo de anotar. Sorry, no. Okay, Daisy, so. Thank you, Evelyn. Okay, Daisy. Remember all the question, all information question, Daisy, begin with a WH, right? Todas las preguntas de información empiezan con una pregunta de WH, right? Le ayudamos a Daisy. Yes? Permíteme, voy a hacer una llamada. Vamos a llamar un comodín, permítame. Samuel. Hola, buenas noches. Hello, Samuel. Hello. Which is the word we're going to use here, Samuel? Me le ayuda Daisy, Samuel. ¿Qué palabra vamos a usar aquí? From, where, teacher, or your? Where. Where, okay. Thank you very much. Bye-bye. Take care. Cuídese. Bye-bye. Okay. Nice. Daisy, ya le llamamos ahí al público, ¿verdad? La primera palabra sería where. ¿Cuál sigue ahora, Daisy? ¿Is o are? ¿Sigue conectado? Ah, ok. ¿Is o are? Is. Is. Vamos bien. ¿Where is? Vale, en lo que piensa teacher Daisy, to from, no. Where is your teacher? From? From, ¿de dónde es tu teacher, verdad? Somos de aquí, mexicanos. Quiero presentarles un nuevo alumno, ¿verdad? Tiene lentes y todo ahora. Se llama Edwin Pérez. Welcome, no, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué pasó? ¿Qué le había pasado a Edwin el teléfono? Pues no, básicamente en mi casa que no tenía servicio de internet y pues ahorita me encuentro en Guatemala y aquí sí recargué para tener internet. Ah, vaya, qué bueno, pero no está trabajando ahorita. No. Está libre. Ahorita vale. No. Finlandia, nos trae algo de allá, ¿verdad? Bueno. Ok, thank you to be in class, right? Gracias por estar en clase. ¿Sí puede participar, Edwin? Sin ningún problema. Oh, excelentoso. Ok, thank you. Now, who's next? Bueno, entonces hágame esta pregunta. Perdón, primero era Daisy, después Edwin, ¿verdad? Ok, Edwin, hágame esta pregunta. La 2, ¿verdad? Ah, no, la 3 es, ¿verdad? Sí. Sería, what new... Okay, what number? Is or what are, Edwin? Ah, okay. Is what, is for singular and are is for plural. What is your number... No sé si va primero teléfono. Telephone number is together, right? Telephone number. Telephone number. But is new telephone number or telephone number new? New telephone number.
What is your new telephone number? Thank you very much. Okay, next one. Evelyn, please. Sería, how? How old? Excuse me. How old is or are? His sister. Okie dokie, easy, right? So here we have the information question. Look. What are your friends' names? Because it's plural, right? Where is your teacher from? What is your new telephone number? And how old is his sister? How old is his sister? Okay, very good. Now let's continue. Let's continue, class. Oopsie. Number five. Evelyn Calderon, please, can you help me? What is? Estamos molestando. Perdón, Evelyn, que no puedo resistir la tentación. Yo sé. Okay, what city? Guad City. Mm-hmm. Is she from? ¿De qué ciudad es ella, right? What city is she from? Give me a second. What city is she from? Very good. Thank you very much. No sé si se alcanza a oír la campanita. No. No se oye. Es que con el micrófono no se ve nada alrededor, ¿verdad? Sí. Sorry, se acabó la campanita. Aquí la tenemos de recuerdo. Entonces. Ok, very good. Yo mismo voy a hacer la campanita. ¡Cling! So next one, please. After Evelyn Calderón, we have Gilberto. Ready? What? Your occupation. Okay, wait. What is or what are, Gilberto? What are? Neighbor, your vecino, ¿verdad? Vecino. What are your? Occupation, neighbor. No. Neighbor, occupation. Neighbors. Aquí le ponemos occupation. Para el posesivo. Cuando es posesivo, solo lleva el apóstrofe, no lleva la S, ¿verdad? Neighbor's occupation. What are your neighbor's occupations? Very good. Nice. Now let's go to the next one. Okay, good. Catherine, please. Hold all. Are Hector's sister? How old are Hector's sisters, right? ¿Qué edad tienen las hermanas de Héctor? Good. Next one. Thank you, Catherine. Thank you very much. Now, Luciana, please.
Where? Are, creo. Are. No, no, eso no. Creo, no. Ah, ok. What are? Perdón por trolearla, Luciana. What, where are? New. Where are the new? Da, creo que. From student o student okay. From. No, ya lo usamos aquí, mire, Luciana. The new. The new. Ya está, ya lo usamos. Entonces sería, where are the new? From students. From students. O students from. Students from, right? Los nuevos estudiantes. Uh-huh. ¿De dónde son los nuevos estudiantes? Hoy tenemos un nuevo estudiante, ¿verdad, Luciana? ¿Cómo se llama? Edwin. Se nos había corrido Edwin, ¿va? Pero hoy mire, desde Guatemala nos está visitando. Sí. A ratito. Sí, a ratito pienso que desde Qatar nos va a visitar, ¿va? Sí, cabrón. Voy a hacer escalas. Ah, vaya, está bien. Para Qatar va. A ver si llega a las 4 de la madrugada mañana a ver Argentina versus México, creo que vamos. Ok, very good. Any question? Esto solo es práctica. Aquí ya explicamos todo esto, ¿verdad? Ustedes lo deben poder así, ¿eh? Así que ahorita sigamos. No vamos a parar. Pura práctica este día, ¿yes? Ok. Now complete the conversation. Use contraction when it's possible, says, right? So let's continue with the verb to be, right? Who is she or who's she? Right? In contraction. Over there, por ahí. Oh, she's new. Okay. Now, let me see. Maria Cristina, please. What, where, when, who, which, what is the correct? Who? Who? Who is or who are? Who is. Is. Her name. Solo un nombre. Está bien, va. Rebeca Flores. No sé, Rick. Who is? ¿Quién es su nombre? ¿Quién es su nombre? Ah. No, what is? Ah, what? Okie dokie. Can we use contractions, María Cristina? Can we use contractions? Yes or no? Yes. Yes, okay. Apostrophe. Yes, right. So what? What's her name? What's her name? Very good. Susana, please. ¿Puede participar a Susana? Un poquito. Vaya, pero no me le esté pegando al niño tampoco, por favor. No me lo pellizques. Ajá. Your new colleagues. Look, this is plural, right? Colleagues. Colleagues. They are 40 years old. What, where, how old, what time, who, where, donde, y aquí nos dice 40 años, no lo sé, Rick. No. Bienvenida, Blanqui, bienvenida. Ok, Azucena, le vamos a ayudar, ¿verdad? Vaya. ¿Cómo se dice qué edad tenés? En inglés. What?
Estoy bien. Estoy leyendo lo demás. Vaya, se dice así, mire. Se dice, how old? ¿Qué edad? ¿Sí? Pero ahora usted dígame si es is o are. Your new colleagues, number two, your new colleagues. Are, correct, thank you. How old are your new colleagues? ¿Qué edad tiene tu nuevo colega, verdad? Okay, thank you. Next one, please. Omar, can you help me? Yes, where are they from, they right? From. Estaría feliz, Katy. Santa Ana. Los Santaneco, ¿verdad? Good. Santa Ana. Where are they from? They're from Santa Ana. Okay, number three, please, Alejandro. What is your email address? Address or address? Where is? No, what is? What is? What is? What is? Sorry, excuse me. What is? What? Sorry, can we use contraction? Can we use contraction? Yeah. What's your email address, right? Is your email address. todoloco@gmail.com, right? Okay. Thanks. And Samuel? What is your occupation? Can we use contraction here? Yes. Yes. What? What's your occupation? Right? It's only one. Me? I'm a doctor. Good. And the last one, right? Blanqui, please. Ya puede participar Blanqui. Sé que nos va a ayudar. Your sister's name. Names. Plural, right? Where is? No, where are your sister? Where are your sister? ¿A dónde están los nombres de tu hermano? No. No lo sé, Rick. What? Okay, what are? Can we use contraction here, Blanca? Yes or no? No. No, no contraction. Very good. Thank you very much. Very good. Now, please, repeat after me, please. Repeat after me. Who's she over there? Oh, she's new. What's her name? Rebecca Flores. How old are your new colleagues? How old are your new colleagues? Colleagues. They're 40 years old. They're 40 years old. 40 years old. Where are they from? Where are they from? Santa Ana. What's your email address? What's your email address? It's todoloco4@gmail.com. todoloco4@gmail.com. @gmail.com. Thanks. And what's your occupation? What's your occupation? Me? I'm a doctor.
What are your sister's names? What are your sister's names? What are your sister's names? Petronila and Juana. Oh, no, no, sorry. Annie and Lisa. Sorry. Annie and Lisa, right? Very good. Now, let's practice the pronunciation. Blanky and Daisy. Blanky, you're A. Daisy, you're B. Ladies and gentlemen, ready? One, two, three. Action. Over day of she we. She's new. New, pardon. She's new. What her name? Rebecca Flores. What all are your names collections? They for 40 years old. Where are they from? Santa Ana. What is your email address? It's todoloco4@kidmail.com. No, 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 no. Todoloco4. Ah, four. At gmail.com. Com. Mire cómo se dice punto y arroba. Thanks. And what's your occupation? Give me a second. Give me, sorry, sorry. This is at permítame que aquí me perdí. Perdonen, disculpen que la esté interrumpiendo aquí. At y el puntito se dice dot, ¿eh? ¿Sí? Ok, let's continue, please. No, no problem. Continue, Blanqui. Thanks. Ah, se borró, permítame. Ahí estamos, sorry. Thanks. And what's your occupation? I am doctor. What are your sister's names? Annie and Lisa. Good, thank you very much. Thank you very much. Now, Evelyn and Ismael, please. Evelyn is A, Ismael is B. One, two, three, action. Who's she? Ismael? Sí, ahorita t-shirt. Yo sería el B. Sería el B. Over there. ¿Usted cómo es aquí? Over there. Oh, she's new. Ok. Over there. Oh, she's new. What's her name? Rebecca Flores. How are your new colleagues? They're 40 years old. Where are they from? Santa Ana. What's your email address? It's todoloco4@gmail.com. Thanks. And what's your occupation? Me? I am a doctor. What are your sister names? Amy and Lisa. Okie dokie. Nice. Okay, next one, please. Evelyn Calderon and Gilberto. Please, Evelyn, your A, Gilberto B. One, two, three, action. Who's she?
Over there. Or she knew. What's her name? Rebecca Flores. How old are your new college? They're 40 years old. Where are they from? Santa Ana. What's your email address? It's todoloco4@gmail.com. Thank. And what's your occupation? Me, I'm a doctor. What are your sister names? Annie and Lisa. Okie dokie, come on. Very good. Thank you, Evelyn. Thank you, Gilberto. Qué bien. ¿Cómo vamos mejorando en la pronunciación todo? Va todo el grupo en general. Me gusta mucho eso, me gusta, ¿sí? Que pierdan el miedo también, ¿sí? Ok, that's enough. Después vamos a seguir practicando con otros chicos. Ok, de momento vamos a borrar esto. Y seguimos, ¿ok? Good. Bueno, ya practicamos las preguntas con el verbo to be, ¿verdad? Ahora vamos con las preguntas del do y does. What do you do? What do you do? I supervise the production. ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Qué trabajo haces? What do you do? Where do you work? ¿A dónde trabajas, right? When do we go to the meetings? ¿Cuándo nos toca ir a las reuniones? ¿Sí? A mí no me gustan las reuniones, a veces me estoy durmiendo ahí. Pero ni modo, hay que ir, ¿verdad? How do they plan the marketing? ¿De qué forma, de qué manera ellos planifican el marketing? Right? Ellos investigan las necesidades de los clientes. ¿Ok? Good. And what time do you take breakfast? Ya les dije que esto de take es incorrecto. Está en el libro. Pero no se dice take, se dice have. Ustedes no van a ir y agarrar el desayuno. Todos los plátanos le van a deshacer ahí en la mano, no. Es have o eat. Okay. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 o'clock, right? Fíjense la estructura. Y como siempre, ya dijimos que usamos cuatro partes, ¿sí? Usamos el WH word, el do, que es el auxiliar, el sujeto, you, y el verbo, play. ¿Ok? El complemento, pues, ahí puede ser cualquiera. Ya que estamos hablando de fútbol, pues, ya se corrieron tres partidos del mundial, ¿verdad? Así que me imagino que ustedes han de estar atentos a ello, al menos a los resultados, ¿verdad? Ecuador contra Qatar. ¿Sí? Inglaterra contra Irán y Holanda contra. ¿Contra quién jugó Holanda? Contra Senegal, ¿verdad? Senegal. Qué bueno. Y Estados Unidos, Gales. Estados Unidos, Gales, la hizo Estados Unidos, ¿verdad? Empataron. Empataron. Sí. Así que mañana a las 4, me imagino que ustedes van a estar viendo. Argentina. Pero, me iré a dormir temprano. Ah, no. Ustedes queden en la clase. Ey. Me estoy escapando. Ey, t-shirt. Ok. Y Evelyn Calderón, así, ¿de qué están hablando? Así, a mí el fútbol no. Sí. Okay. No mucho. No mucho, ¿verdad? Sí. Vive el águila. Ah, bueno. Desde ahí nada más. Después, lo demás sale sobrando, ¿verdad? Hoy están en competencia las mujeres también, Evelyn Calderón. Allá en San Miguel creo que ganó el águila de mujeres. Ah, no estoy al tanto. No está al tanto. Ah, no, bueno. Estoy desconectada ahorita. Bueno, vive el águila, pero de hombres y de mujeres no, ¿verdad? De mujeres no. Ok. Bueno, sigamos. Y aquí tenemos information question. Otra vez, miren los cuatro elementos. What does she do, ¿ok? Los cuatro elementos, ¿sí? Y la única diferencia es que, pues, aquí en lugar de usar do, usamos does, ¿sí?
y que a los verbos le agregamos una S cuando es oraciones afirmativas. ¿Ok? Lo único que tenemos que aprender no es qué, dónde, cuál, a qué hora, etcétera, etcétera. Right? Y así respondemos. Cuando nos preguntan, ¿qué haces? Perdón, no le vamos a decir, ¿qué haces? Ah, a la una. No, no, ¿qué haces? Ah, yo visito otras compañías, yo mando emails, yo elaboro planillas, yo vendo productos, yo contesto llamadas, etc. ¿Qué hacer? ¿Dónde va ella? No él, ¿dónde va él? ¿Verdad? A la oficinas centrales, tiene que ir, ¿verdad? A veces nos tenemos que reportar. Especialmente los que trabajan en ventas, pues de vez en cuando tienen que ir a las oficinas centrales a reportarse. Sir, yes, sir, right? Which department? The marketing department. What time? 9 o'clock, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que preguntamos, pues así vamos a obtener una respuesta, ¿verdad? Ok, y pues, este es la forma de hacer preguntas con el DAS. ¿Verdad? W is word, auxiliary, subject, and verb. Y recuérdense que cuando usamos el auxiliar, el do, pues, ya no decimos DAS. Decimos do porque el auxiliar nos ayuda a borrar la S. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos el ejemplo, usando do y usando does. What do you need? What does she want? What do they want? What does she like? What color do you want? What size does he need? Which sweater do you want? Which shoes does she like? Entonces, aquí nos dicen qué, por qué, qué color y cuál suéter. ¿Qué es lo que ella quiere? Carteras nuevas, ¿verdad? No creo que haya una mujer en el mundo que le pregunten, ¿quiere carteras nuevas? No hay ninguna mujer en el mundo que diga que no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiere zapatos nuevos? Ah, no. ¿Cuándo es una mujer? No, ¿verdad? Nosotros lo tenemos como 3 pares, pero ellas tienen como 20, 25 pares ahí. Y todavía dicen que es muy poquito, ¿verdad? Bueno. What does she want? What color does she like? ¿Por qué le gusta este color? Perdón, esta corbata. ¿Por qué le gusta esta corbata? Porque es gris. Bueno. ¿Qué medida necesita ella, ¿no? ¿O cuáles zapatos le gustan a ella? Entonces, la única diferencia aquí es que usamos do con estos sujetos y aquí usamos does. ¿Sí? ¿Any question? ¿Hay alguna pregunta? Todo esto ya lo vimos, ¿va? Esto es un repaso. Aquí para afirmar bien, porque saben que el presente simple es básico, ¿verdad? Y si ustedes dominan este tema, los demás, de bajadita, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. A trabajar. Write questions, use the clues. What you like? No, ¿verdad? What do you like? Este ejercicio está sencillo. Vamos a ver. Nos quedamos con... Gilberto, creo, ¿verdad? Permítame. Bueno, Gilberto, Ismael, con Catherine, vamos a comenzar con Catherine. Vamos a ver acá. ¿Cuántas yo? Ah, Catherine. What? Le oí a la voz diferente, Catherine, no sé por qué. ¿Cuántas? What does need
daughter's friends? Daughter's friends. Okay. ¿Solamente, Catherine? El signo. Question mark. Mm-hmm. Question mark. Question mark. Good. Vaya, analicemos, Catherine. Dijimos que eran cuatro elementos, ¿verdad? El WH word, the auxiliary, the subject, el sujeto, y luego el verbo. ¿Sí? ¿Están en el orden correcto ahí en su pregunta, Catherine? No, no. No, no, no. Hay algo malo ahí. ¿Cuál? And you. What does your daughter's friends need? Muy bien. No. Your daughter's friends need, ¿verdad? Al final, en el need. Your daughter's need. Muy bien. Pero veamos, Catherine. ¿Qué quiere decir your daughter's friends? Quiere decir los amigos de tu hija, ¿verdad? Los amigos o amigas, no sé. Need el verbo. Amigues. Amigues. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Catherine, entonces, ¿es do o es das? Es do. Do, ok, muy bien. What do your daughter friends need, right? ¿Qué necesitan los amigos de tu hija? ¿Qué necesitan? Sí. Ok. Very good. No se nos olvide la estructura, okay. ¿Verdad? Son cuatro partes. Es la parte más complicada, yo lo sé, pero hay que tratar de memorizarlas. Ok, thank you, Catherine. Now, Katia ya está con nosotros. ¿Cuántas? ¿Vázquez Alvarado? ¿Miss Vázquez Alvarado? No, ok. No está por ahí, entonces. ¿Quién sería? Luciana. Ajá, Luciana. ¿Cuántas? Repasemos la estructura, Luciana. Repasémosla. WH word, auxiliary, subject, sujeto, and verb, right? WH word, auxiliary, subject, and verb. ¿Cuál es el sujeto ahí, Luciana? Martín. Martín. Entonces sería, ¿verdad? Sí, Martín. Wants. No, sin la S. Bien, porque ya estamos usando el auxiliar, ¿verdad? ¿Qué más falta ahí, Luciana? El signo. Question mark. Repita, Luciana. Question mark. Ok, thank you. Question, ¿qué dijo? Mark. Mark. Se lo voy a escribir aquí, miren. Question mark. Este es el question mark, ¿eh? Ajá, sí, gracias. También está el exclamation mark, miren. ¿Cuál es el exclamation mark? Es este. Uy, uh-huh. Ahí está, exclamation mark. Uh-huh. Ok. El Alianza es el mejor equipo de El Salvador. Exclamation, right? ¿Qué pasa, Evelyn? No sé, creo. Todo bien, ¿verdad, Evelyn? Va. Evelyn Calderón, todo en orden, ¿verdad? Sí, me agrada. Ok. Si estuviera aquí, Katia estuviera peleando por su paz también. Ok, now, please. María Cristina, please. What do? What we have. We have. Excelentoso.
Estamos bien ahí. What do we have? Acabar los cuatro elementos, me dijo. Ok. Vamos a hacer grande esto. Esto es para Azucena. ¿Ya está dormido el bebé, Azucena? Todavía no, pero voy a intentar. Vaya, hagámoslo, pues vamos a ver. Pero no me le pegue, no. No sea así. No. Bueno, hoy no tengo a Dino conmigo, lo siento. No, va, vamos a ver. What color? What color? Ay, este está más difícil. What color shoes? Vaya, hasta ahí llegamos. What color shoes? Ahora va el auxiliar. Do or does? Does. You need a word. Vaya, véala si está bien así. Hay que cambiar algo, me dice. Pero. What color choose? Do you need a word? Ah, do you need, right? Yes. Okay. En su caso, Azucena, what color shoes do you need? ¿Qué color de zapato le exigen? ¿O cualquiera? Ninguno. Nah, usted puede ir con unas botas de charro al trabajo y no le dicen nada. Con chancla. Puede ir en chancleta y nada. Está bueno, talentoso. Okay, good. Now, what do you like? What do your daughter friends need? What does Martin want? What do we have? And what color shoes do you need at work, right? Thank you. Samuel, please. Yo tengo una duda. Solo en el caso de ciertas preguntas, por ejemplo, de what do you like? O sea, también es correcto decir what it's you likes. O sea, usando is. Usando is. ¿Sí? Sería, pero poniéndole. Es que lo que pasa es lo siguiente, mire, ustedes se deben enfocar en el verbo que se va a utilizar, ¿verdad? Y si ustedes solo quieren saber si algo es o no es, o si algo está o no está, entonces vamos a usar el verbo to be. Pero si ya hablamos de verbos como querer, necesitar, comprar, beber, entonces ya estamos hablando de una situación diferente, en la cual necesitamos el auxiliar do o el does, ¿sí? Uh-huh. Entonces no podemos combinar las ambas, porque el verbo to be, el verbo to be es pasivo. ¿Sí? Por ejemplo, what is your friend? ¿Quién es tu amigo? Ah, he is my friend. Él es mi amigo. Pero si quiero preguntar, ¿qué está haciendo tu amigo? ¿O dónde vive tu amigo? ¿O qué come tu amigo? ¿O dónde corre tu amigo? ¿O a qué horas trabaja tu amigo? Entonces ya tengo que hacer otro tipo de preguntas. Hay que utilizar el do y el das. O el das, correcto, sí. Yo les he estado poniendo ahora ejercicios combinados para que ustedes vean cuál es la diferencia. Pero no se les olvide, el verbo to be es el verbo to be, solo ser y estar, ¿sí? Pasivo. Y el presente simple usa un sinfín de verbos, ¿verdad? ¿Ok? Estos tipos de verbos también no son que tan activos que se digan, porque yo tengo, ¿verdad? ¿Ok? Se llaman en inglés stated verbs, verbos estativos. Son similares al verbo to be, pero la estructura es diferente, ¿sí? ¿Ok? Pero no podemos combinar is, does, ¿no? O do, are. What do you are? No se puede. Es como el agua y el aceite. ¿Sí? Es como el paje y la alianza. Es como el águila y el paje, no se combinan. Son... ¿Ok?
Muy bien. Any question? ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, Samuel. Thank you. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esto siento que ustedes ya lo dominan, ¿sí? Bueno, sigamos con la siguiente parte. Number six, right? La número seis. Nos quedamos con Azucena. Omar, please, number six. Tell me, okay. Number six. What color? Roleando, troleando. What color? What color? Permítame, aquí no se ve, ¿verdad? Ah, okay, what color? Yes. Does he like? Ajá, pero ¿color de qué? De zapatos, de camisas. What color shirt? What color shirt? Shirt. Does he like? What color shirt does he like? Good. Thank you. Now, Alejandro. What size jacket? Does your son need? Your son need. ¿Por qué dijimos que no le agregamos ese al verbo? Me lo recuerda. Because our does. Because we use the auxiliary does, right? Uh-huh. Every time you use the auxiliary does, don't change the verb, right? Good. Esta sí está un poco complicada. Please, Samuel, help me. We. Or why? 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 Okay. No problem. Why does he like? Loose quiere decir flojo, holgado. Es que estoy en duda si like va después de we. De he. No, ahí está bien. De why, perdón. De why. Sí, vaya. Dijimos que son cuatro partes. Mire, Samuel, W is words. Está bien, aquí why. Luego el auxiliar. Sí, es does porque el sujeto es he. Das, auxiliar, y luego el sujeto y luego el verbo. Lo demás ya es complemento. Ok. Ok, entonces sería loose clothes at home. Loose clothes. Ropa floja, ¿verdad? Ropa holgada. ¿Sí? En caso de los hombres, pues unas camisetas todas grandotas que a veces andan. En el caso, unas calzonetas que hasta casi pasan de la rodilla. Y en el caso, pues, de las chicas, a veces andan con unos camisones en casa, ¿verdad? De aquellos que dicen que son matapasiones, ¿verdad? Pero ahí andan, importante andar cómodo. Eso es lo importante, ¿sí? ¿Ok? Good. Next one, Blanky, please. Okay, what does your parents want a new car? Ajá, ¿por qué tus papás quieren un carro nuevo? Porque no siempre tiene. Sí, porque ya está muy viejito. Los papás tenemos carritos viejitos ya. El mío es 2004, imagínense. Ya tiene casi 20 años el pobre. Pero ahí andan, ¿verdad? Lo importante es, los salvadoreños nos rebuscamos, ¿vale? Aquí hay un vecino que anda un pickup todo despedazado, pero le ha puesto un sticker que dice, peor es andar a pata, dice. Ok. Now, number 10. Correcto. Sería dicho, dicen que los salvadoreños ya no nos rebuscamos. Estaba viendo en una charla que me dieron ayer. Ajá. Que los salvadoreños ahora somos emprendedores, no importa en qué área estamos. E incluso si en las cosas de la casa tenemos, somos emprendedores. Vendemos lo que tenemos en la casa.
Ex es la palabra correcta ahora que describe a los salvadoreños, tanto nacional e internacional. En la rebusca, está bien. Me agrada, porque usted anda en las ventas, ¿verdad? Es que miren, los vendedores son bien aventados, son bien, no sé. En realidad no, soy más de compra. Solo bien activo, compra. No, solo de compra. Ah, pues entonces es perfecto para ustedes, Blanqui, porque a las mujeres les gusta comprar. Muy bien. Pero thank hacerlo you. Demasiado continuo aburre. Oh, bueno, sí, ya me imagino. Bien. Bueno, pero estos días de Navidad por lo menos hay que comprar uno que sea cohete, ¿verdad? No, no, cohetes no, mejor un pavo ahí. Hay que irlo engordando ya. Ok, which dress Claire like? Which dress Claire like? Ok, what is the correct form, please? Jonathan ya está con nosotros, Jonathan. Yes, teacher. Ajá, ya me imaginaba, sí. Ok, Jonathan. Which dress? Which dress does Claire like? Claire, ajá, Claire. Hay una Claire canción. Like. Hay una canción que así se llama, Claire. Oh, Claire. What dress does Claire? Claire like. Like, muy bien. Okay, thank you very much. Por cierto, hablando de música, ¿verdad? Espero que les haya gustado la canción de Lemon Tree, que les envié la semana pasada. Y hoy les envié un vocabulario de la rutina, ¿verdad? Daily Routines. Daily Routines, es precisamente lo que estamos viendo ahorita, así que les va a servir. Permítame, Jonathan. Katia, ¿ya está Katia por aquí? No. Bueno, solo Katia nos falta. Ok, thank you, Jonathan. Now, what color shirt does he like? What size jacket does your son need? Why does he like loose clothes at home? Why do your parents want a new car? And which dress does Claire like? Good. Es práctica, ¿verdad? Así ya no nos detenemos más, sigamos. Solo voy a pasar lista en lo que completamos este ejercicio, ¿sí? Ahí está. Ok, thank you. Now, Blanqui. Present, teacher. Jonathan. Present. Daisy. Present. Edwin. Present. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Catherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Present. Omar. Present. Alejandro. Sorry, present. Tamio. Present. Good. I like the way it sounds, right? Tengo un hijo que se llama Samuel también. Samuel. Y en inglés se dice Samuel, Samuel. Mire qué honor que tiene su hijo de sí, llamarse. Correcto, ¿no? Es que, sí, yo creo que sí, porque usted tiene, ¿cuánto? 20, Samuel. 22. Ah, pues sí, usted fue primero. Mi hijo tiene 16, así que. Ah, ya. Yeah. Él le copió. Ah, no, pero ya está grandecito también. No, ya está grande, sí, ya va a empezar el bachillerato. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Él me lo felicita ahí. Gracias, igual que usted, ¿verdad? Le gusta el inglés. Por llevar ese nombre. Por llevar el nombre, ¿verdad? ¿Usted lo tomó de la Biblia también, Samuel? Sí, mi familia lo tomó desde ahí. Ok, igual yo, de la Biblia, Samuel. Qué bueno. Sí, le gusta mucho el inglés, hablamos en inglés con él, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué bueno. Le falta gramática, pero ya puede. Habla fluido, así que. Ah, pero qué dicha que tiene ahí
Al tocayo. Al tocayo. No, 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 o sea, ya hablando en serio, qué dicha que tiene, que lo tiene usted, pues que la está enseñando desde, claro, desde ya. Sí, ¿verdad? Así que, pero aquí están ustedes, me fascina que gente tan trabajadora que después de trabajar a estudiar, imagínense. No, definitivamente es. Dios les va a recompensar, ¿verdad? Pero espero que les guste este idioma, porque fíjense que hablando otro idioma uno se le abre más la mente, ¿verdad? Sí. Espero que todos se llevan una pizca de arena aquí, ¿verdad? De inglés por lo menos. No se me corran el básico 2. Okay, now, let's start with this question, right? ¿Por dónde nos quedamos? Pues Samuel, pero entonces Blanqui, again, please, Blanqui, complete the questions, please. This is a simple present, Blanqui. So you're going to use do and does. Quizá me voy a salir de esta pantalla, permítame que eso está. Vamos a salir de aquí, permítame. Aquí vamos. Quiero ver, ahí se puede, sí. Ah, Blanqui. Yo fui la última, pero. Está bien, démosle, Blanqui. Es que me pierdo a veces. What? Sería. What? Simple present. Simple present, Blanqui. What? What do your uncle? Okay. Your uncle is singular or plural? Blanqui? Plural. Tío, tu tío. Singular. Sería what does your uncle? Your uncle. Sería either a doctor or a doctor. What does your uncle? Aquí me falta algo, Blanqui. What does your uncle? A doctor. Ajá. Sí, pero ¿cómo le pregunto yo a alguien a qué se dedica? Is a doctor. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Le voy a dar el 50-50. Le voy a dar 50-50, Blanqui. Okay. Do or does. Ah, entonces seríamos como lo que estamos haciendo, doble. Ok, do a doctor sería. What does your uncle do or does? Do. Do. ¿Qué hace tu tío, verdad? ¿Qué hace tu tío? He's a doctor. Mm-hmm. Okay. Thank you, Blanqui. Now, Jonathan, please, number 2. They live in Michigan. Where do your friends? Where do your friends? Your friends from? Live. Live. Okay, thank you. Where do your friends live? They live in Sultan, right? Number 3, please. Edwin? Daisy. Daisy. What? What does? What does or what do? Parents is singular or plural? Plural, sería. What do, right? What do? What do your parents? No. Entonces dice, visit them every weekend. Entonces no sería what, ¿verdad? Sería where. ¿Cuándo? Every weekend. ¿Sería esto tiempo, lugar o personas? Daisy? What, when, or who? When, correct. Muy bien. When do your parents? When do you? Y el verbo aquí es visit, miren, entonces aquí nos falta un verbo arriba, ¿verdad? ¿Cuál sería el verbo?
I don't know. Sería visit, ¿verdad? Yes. When do you visit your parents? ¿Cuándo visitas a tus papás? When do you visit your parents? I visit them every weekend. That's nice. Thank you very much. Now, please, Jonathan. The answer is she lives in Cuscatlán Avenue. What, when, where? Number four, Jonathan. Okay. What do your sister? Sorry, did you say what or where, Jonathan? Perdón, sister. Teacher, me estoy perdidito. Estamos en la cuatro, en la cuatro estamos. No sé si alcanza a ver. O se lo hago más grande, Jonathan. Sí, lo veo, teacher. Ah, vale. She lives where in... Where do your sister? Where does your sister? Does your sister? Where does your sister? She lives in Cucatran Avenue. Where does your sister? Live. Live, right? Live. Thank you. Yes. Where does your sister live? Good. Thank you. Number five, please. Edwin. He lives with my grandmother, right? Okay. Este. ¿Qué grandmother? ¿Es un lugar? ¿Es una persona? No, grandmother es abuela. Ah, entonces, ¿cuál sería la pregunta? What sería para cosas, ¿verdad? Y la abuelita no es una cosa, ¿no? Ok. Entonces, when. When es tiempo. La abuelita no es tiempo. Where. Es la abuelita, una persona, ¿verdad? Una persona, where. Where es un lugar. ¿Y who? ¿Para qué se usa who? Ok. Who para persona. Para persona, muy bien. Entonces, who? Who does your brother? Your brother. Live. Ah, no me le sople, no me le sople, no sean tramposos. Está haciendo trampa. Lo que hacen trampas son los mismos que van al súper y agarran las uvas. Se las... la jarana nunca ayuda a mi alimento, dice. Ah, Edwin. Was that your who does your brother? Live with. ¿Con quién vive tu hermano? Sería. Ok. He lives with my grandmother. Ok, very good. Vive con la abuelita. Now, Evelyn, please. You're going to practice question number one, Evelyn. And Evelyn Calderon, letter B. Okay? One, two, three, action. What does your uncle do? He's a doctor. Number two, thank you. Gilberto and Ismael. Gilberto A, Ismael B. Number two. Where do your friend lies? They live in Usulutan. Okay, in Shulton, please. In Shulton. Your friends live, right? Your friends live. Thank you very much. Number three, please. Catherine and Luciana. Catherine A, Luciana B. Number three. When do visit your parents? When do you? Ay, que aquí creo que está mal, va. When do you? Sí, está malo. Se escucha rara. Sí, está malo. When do you visit? Sí, y la regué yo. When do you visit? Sería. Lo vamos a alargar más para que sí, permítame. Va, hoy sí. Permítanme. When do you visit your parents? Luciana? I visit them every weekend. Good. María Cristina, number four, please.
And Omar, letter B. Okay. Where does your sister lie? Live? Live. She lies in. She lives? She lives. She lives in Cuscatlan Avenue. Good. And number five, please. Alejandro and Samuel. Samuel. Who does your brother live with? He lives with my grandmother. Good. Thank you. Any question? No questions? Okay, so let's continue. Aquí tengo un mensaje. Muy bien, Daisy. Permítame, voy a estar en la lista. Daisy. Okay. Good. Nos tomamos un descanso, ¿les parece? Sí, vamos a hacer un jueguito, ¿sí? Vamos a ver. La vez pasada, pues, jugamos aquí con unas, con vocabulario. Tree, feather, bow, tiger, monkey, spider, key, piano, flower, kangaroo, egg, zebra, rabbit, turtle, crab, watermelon, train, fork, toothbrush, 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 bread, ant, glasses, airplane, helicopter, book, octopus, umbrella, Ella, cheese, right? Okay, now, look at the teacher. I am very fast, right? Again, look. Slow motion. Cámara lenta. Cámara rápida. Okay. Good. Now, let me see. Who's next? ¿Con qué nos quedamos? Con Samuel. Okay, Blanky, ready? Pero quiero ver esas cámaras. ¿Dónde está Blanky? Que no la veo. Ahí está Blanqui, ¿verdad? Ok, Blanqui. Hoy solo voy a hacer mímicas, no vamos a usar palabras. Solo mímicas y usted me adivina la palabra, ¿sí? ¿Ready? Voy a poner una y me voy a cerrar los ojitos. ¿Ready? Ok, todos los demás. No. Sí. Ya dijimos que la jarana nunca ha ido en alimenta, Blanqui. Tápese bien, ¿no? Entre los deditos veo que está viendo, no sea tramposa. Va, ok. Good. Look at this. ¿Ya lo vieron? Sí, ok, good. Now, ¿ready, Blanky? Le vamos a dar un minuto, déjeme ver, permítanme, voy a traer el reloj. Aquí está el reloj. Exactamente, tiene un minuto, Blanky. Este es un sand clock, right? Un reloj de arena. Tic, tac, ahí está, viene cayendo la arena. Aquí lo vamos a poner. ¿Ready? Ok. Blanky, look at me. Piano. Okidoki. Qué rápido. La vio, ¿verdad que la vio? No. Ok. Very good. Jonathan.
ver, ¿dónde está Jonathan? Quiero ver. Lo veo, Jonathan. No estoy. No lo veo en la... Permítame, Jonathan. Que ando perdido aquí. Ah, ya lo vi. Sí. Andamos uniformados ahora, Jonathan. Sí, hoy nos tocó. Vale, listo. Marisa, sí, ya. Voy. Okay, ready? Open yes. Your eyes. Open your eyes. Okay, okay. And a fork? Fork, very good. Thank you. Fork. Thank you. Okay. Now, Daisy. Ah, no, Daisy dijo que va a estar doyente. Sería Edwin. Ready, Edwin? Hasta Chapinlandia se va este juego, ¿verdad? Oh, ready, Edwin. Va, cierra los ojos. No vamos a ver, no, hoy no va a haber. Ready? Everybody, look. Vean todos, por favor. Okay, open your eyes. Okay. Okay. Food. Pupusa. tortilla. Ajá. Cheeses. Cheese, correct. Very good. Cheese. Yes. Cheese, very good. Vamos bien. Vamos invicto ahorita. Vamos a ver quién sigue. Evelyn. Ready, Evelyn? Quiero ver la cámara. Ready. Sin trampa. Quiero ver dónde está Evelyn. Ya la perdí, Evelyn. Permítame. Ya. Ok, sí. Voy a emplear el rango de cámara. Muy sí. Okay, open your eyes. Torto, very good. Excellent, very good. Congratulations. Next one, who's next? Evelyn Calderon, right? Okay, close your eyes. Okay, very good. Next one. Good. Open your eyes. Open your eyes. Now look at me. Cangrejito, cangrejo, ¿cómo se dice? No sé. Crab. Remember the Krusty Krab? Crab. El cangrejo cascarudo de Bob Esponja. Krusty Krab. Crab. Ok. Crab. Cangrejo. Very good. Now, who's next? Gilberto. Ready, Gilberto? Gilberto, vamos a ver. Ya lo perdí, Gilberto. Ah, ya lo vi. Está ya con los ojos tapados. Ya, ahorita, ahí vamos. Ya, Gilberto.
hamburger. Watermelon. Watermelon, very good. Like this, right, Gilberto? Okay. Decide, la semilla, ¿va? La semilla, uno siempre la... Okay, thank you. Now who's next? Ismael, are you there, Ismael? ¿Está por ahí, Ismael? Vamos a ver, no lo veo en la cámara, Ismael. Ismael, no lo veo. Ah, ya lo vi. Pero no se ve bien. No. Ah, no, perdón. Ese es Alejandro, quiero ver. No veo a Ismael. Ah, ya lo vi. Ismael. Sí, hoy sí. Ok. Es que no quiero que me haga trampa. Ok, close your eyes. Close your eyes. Ok, very good. Okay, now open your eyes. Ready? Let's start to. Araña. Yes. Say? How do you say araña in English? Spider. Spider, right? Like Spider-Man in my head. Spider-Man, eh? Okay. Nice. Vamos a hacer dos más por tiempo, ¿verdad? Catherine y Luciana, nada más, ¿verdad? Lo siento por los demás porque no. Ya no nos queda tiempo, ¿ok? Vamos a ver dónde está Catherine. Ya la vi, ok. Close your eyes, Catherine. Ok. Good, open your eyes. Ok, look at me, Catherine. Monkey, very good. Monkey, right? Luciana, ready, Luciana? La vez pasada no me adivinó. Hoy le vamos a buscar uno fácil. Permítame, que no la veo, Luciana. Ah, hoy sí ya la vi. Ok. Le vamos a buscar uno fácil. Vamos a ver. Ready? Ahora sí, cierra los ojos. Close your eyes. Okay, very good. Open your eyes. Rabbit. Okay, very good. Thank you. Vamos a ver cómo nos queda el tiempo. 9:30. Quiero ver. Vamos a ver. La última, sí. ¿Quién sería? María Cristina. Ready, María Cristina? Vamos a ver que no. Ahí está con los ojitos tapados. Ready? Ok, ya le digo. 1, 2 y 3. Ok, look at me. Esto está difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Playa. Hola. Hi.
Ok, le vamos a dar una pista, le vamos a dar una pista. Transportation, transportation. Barco. No sé. Moto, motocicleta. Chuchu. Tren. Train, right? Okay. Train, es que estaba difícil hacer. Okay, let's continue, right? Let's continue. Thank you. How to use question with what time, right? How to use question with what time? So in this case, we say, for example, what time is it? It's a 1:08. What time is the meeting? It starts at 11 o'clock. And what time do you arrive at work? At about, más o menos, ¿verdad? Más o menos ahí por las 6:48, 6:48. What time do employees leave? Okay, what time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Sorry, repeat after me, please. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 1:15. Oh, it's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. Or it's 20 to 2. It's 1:45. Oh, it's 1:45. It's 1:45, right? Now let's copy the time, right? Let's copy the time. It's 12 o'clock at night. It's 12 o'clock at night. Volunteers, please. Hoy vamos a pedir voluntarios. Este está algo difícil. Okay, number two, please, volunteers. It's 4. Ni usamos, okay. ni usamos el reloj de arena. Okay, it's 4 o'clock. 4 o'clock. Okay, thank you. 4 o'clock. PM, right, in this case. Or in the afternoon. PM. Or we can say it's 4 o'clock in the afternoon. Okay. Number three, please. It's 9. It's 9. After quarter. A.M. Wait a minute. Es 9 después de las de un cuarto. No. Son las nueve, está bien. Pero it's 9. Fifteen a.m. A.m., right? Oh, in the morning, right? Mm-hmm. In the morning. ¿Cómo se decía? Cuarto. Pero 9. ¿Tu quarter o cómo era? Era un a quarter. A quarter. After. Uh-huh. A quarter after, ¿verdad? Ah, me faltó eso. Sí. Ok. Sí, muy bien. Entonces sería. It's a quarter. Así, mire. Uh-huh. It's a quarter after. 9. In the morning, right? In the morning. Ok, eso quería decir. Ok, very good. Pero hay dos formas de decirlo. También podemos decir it's 9:15 in the morning. Sí. Good. Ok. Thank you very much, Azucena. Another volunteer, please, number 4. It's 8 p.m. Evelyn Calderón, right? Sí. It's 8 p.m. at night. 8 p.m. at night, right? Mm-hmm. Or in the evening.
In the evening. Oh, at night. Both are correct. Thank you. Okay. Now number five, please. Ismael. Okay, Ismael. It's quarter. A quarter. Quarter to 11. To 11. Yeah. Oh, in the afternoon, right? Mm-hmm. Nice, Ismael. Thank you. Good. Number six. It's 3:30 PM. Oh, in the afternoon, right? It's 3:30 in the afternoon. Good. Now, number seven. Six. In this case, it's exactly, Gilberto, it's exacto. ¿Cómo decir o'clock? Okay, good. O'clock. The afternoon. In the afternoon. Okay, thank you. Good. And number eight. It's 12. O'clock. 12 o'clock in the afternoon. In the afternoon, right? Or simple, we can say it's noon. It's noon. Teacher. Tell me. Teacher, la cuatro estaría, le haría falta o'clock, entonces. It's 8 o'clock, podría ser. Vamos a ponerle aquí, permítame, ¿qué? Podemos borrarlo aquí, sí. Hay varias formas de decirlo, ¿verdad? Podríamos decirlo o'clock también, sí. It's 8 o'clock in the afternoon, right? Okay. Ah, no, no, es que es, no es la tarde. In the evening, right? In the evening, sí. Okay? Oh, at night. Good. Thank you very much. Sigamos entonces. ¿Hay alguna preguntita sobre el tiempo? Porque esto cuesta un poquito a veces. Ya veo que podemos usar after, to, 30, o'clock. Parece muy bien. Sigamos entonces. Good. Now, the movie is at 8 at Wednesday or at the evening? Volunteers, please. Evening. The evening. Is at the evening? No lo sé, Rick. At 8 at Wednesday or at the evening? At eight, right? At eight, because we use the preposition at for clock time, right? Good. The meeting is on Tuesday, on January, or on noon? On January. On January. No lo sé, Rick. On Tuesday. On Tuesday. Oh, qué chivo se vio. On Tuesday. On Tuesday. Very good, Alejandro. On Tuesday, right? The game is in Thursday in the morning or in nine? In the morning. In the morning. Good. And the train, para María Cristina, is at the afternoon, at the morning, or at 2:37? At 2:37. Good. At 2:37. We use add when we refer to time.
The class is at night, at Friday, or at the 10th? At night. At night. The party is on noon on July or on July 3rd? On July 3rd. Very good. Thank you. The dinner is on 7:30 on Friday or on March? Friday. Le has puesto efecto de eco, Alejandro. Se ve bien chivo. Okay. Her birthday is on November 1st, on November, or on December? On November 1st. On November 1st. Correct. And the party, Chico party, the party is in October 1st, in October, or in night? In October. Ya dijimos que October viene la palabra 8, ¿verdad? Porque antes solo eran 10 meses, entonces este mes era el octavo mes. ¿Eh? Ok, thank you very much. Ya repasamos las preposiciones. ¿Y ahora qué sigue? Ah, otra de las preposiciones, ¿verdad? Okay. ¿When is the workshop? ¿Cuándo es la capacitación? Bueno, hoy sí voy a agarrar voluntario. Vamos a empezar a través de la lista. Samuel, please. Tell me, Samuel. In, on, or at, Samuel. Creo que me voy a salir de aquí para... Esta es la última ya, ¿sí? Ajá, Samuel. In, on, or at. ¿Cómo fue? Samuel, por ahí, Samuel. Mr. Araniba. Mayo 20. At. Okay. Alejandro, help me, please. It's on Friday, May 20th at night. At night. Thank you very much. Vamos a cambiar de color. At night. Thank you. Number two. Volunteers, please, for number two. It's in, on, or... Ah, no, 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 sorry. Vamos en colistado ahorita. Omar, please. It's in, on, or at August. In August. The 19th. El 19 de agosto. Entonces sería in, on, or at. Omar. At. No. In, on, or at. On, correct. Oops. On, right? Azucena. Is the company dinner on Sunday? No, it isn't. It's in, on, or at Saturday. No, it is. On Saturday. On Saturday. Very good. At. Very good. Are we late?
Yes, we are. The class is... Please, María Cristina. The class is at... Ah, very good. Está en la jugada, María Cristina. Thank you. Is the game on Friday? No, it's... on... Luciana? In. No lo sé, Rick. Tienes para meses y para años, pero para días, ¿cuál usamos? On. On, correct. On. Very good. Ahí terminamos. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio. Quiero ver cómo vamos con el tiempo. Ya, falta poquito. Acaban de ser las 8. No siento el tiempo, yo. Bueno, pero voy a aprovechar un pequeño alto. ¿Con quién me toca la entrevista ahora? Vamos a ver. Azucena, pues, Azucena, ¿ya tuve la entrevista con usted? Sí. Sí, ¿verdad? Ya estuvo. Con Omar también. ¿Sería Alejandro? Can you do it tonight? Yes, sure. Yes, I good. Can. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Quiero ver. Entonces, seguro si con Katia tuve la entrevista, pero entonces solo me faltaría Alejandro y Samuel. Y de ahí, pues, podemos repetir. El que quiera repetir después de Alejandro. Alejandro le tocaría mañana. Y de ahí, pues, repetimos, ¿verdad? Porque son 20 entrevistas y somos 17 alumnos. Así es que sobran 3 entrevistas y 4 entrevistas, creo. Porque la última la vamos a tener todos juntos. Tú quedas a la par. ¿Ok? Entonces vamos a hacer más práctica. Muy bien. Esta última práctica me hicieron falta algunos. Creo que Samuel no me practicó esta. Entonces vamos a hacerlo con Samuel y con Alejandro. ¿Ok? Good. Samuel, you're going to make this question to Alejandro, right? Do you have a job? Where do you work? What do you do? Etcétera, etcétera. Usted le va a ir preguntando. Y después que usted le ha preguntado todo esto, yo le voy preguntando a usted, ¿ok? ¿Ready, Samuel? Samuel. Bueno, entonces vamos a pedirle la ayuda a Omar, entonces. So, Alejandro, the same thing, right? You make these questions to Omar, and later I will ask you, right? Okay, go ahead. Okay. If you want, you can use the name, Omar, blah, 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 Omar. Okay. Omar, do you have a job? Yes, I do. Alejandro, does Omar have a job? Yes, he works. Yes, he does. He does. Omar, where do you work? I work in Galvaniza. Where does Omar work, Alejandro? He works in Galvaniza. What does he do exactly? Oh, no, sorry, excuse me. Sigue usted, Alejandro. Okay. Omar, what do you do exactly? I am a real estate. What does Omar do, Alejandro? Omar is a real estate. Very good, a real estate. Trabaja con venta de propiedades, ¿verdad? Casas, terrenos, ríos, lagos, montañas. Ah, no. Okay, continue. Okay. Omar, is your job interesting? Yes, I do. Yes, it is.
Porque le están preguntando su yes, trabajo. It is. Yes, it is. Alejandro, is his job interesting? Yes, he is. Yes, it? It is. Ajá, porque estamos hablando del trabajo. Yes, it is. No de Omar, sino que es su trabajo. Sí. Ok, continue. Omar, what time do you start work? Comenzar. Start. Start. I start at 8 a.m. Alejandro, what time does Omar start work? At 8 a.m. Oh, he starts at he 8 a.m. Start at That's okay. 8 a.m. Good answer. Thank you. Now, continue. Omar, where do you finish work? Creo que se le bajó la internet a Omar, ¿verdad, Omar? Omar. Ok. Good. Creo que lo vamos a dejar ahí entonces, ¿verdad? Ah, ok. I finish at the 5:30 p.m. 5:30, no, a las 5:30, 5:30. Okay. P.m. Thank you. Or in the afternoon, right? So now, Alejandro, when does he finish work? He finishes work at 5:30 p.m. Good. Continue. Omar, do you like your work, your job? Yes. Sorry. Yes, I do. Does he like his job? Yes, he does. Omar, what do you after work? What do you do? What do you do after work? I have English class. What does he do after work, Alejandro? He has classmate. An English class. In English class. He has an English class. An English. Sorry? Chupin activity. No, chupin activity, no. English class, right? No, no me estés desprestigiando Omar. Él es chico sano. Okay. Good. Vamos a ver. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver estas oraciones. Las vamos a hacer rapidito, entre todos. Where does your brother work? My brother. He works in a department store. What does he do? He works in the shoe department. He is a salesperson, right? Okay, now, what is the question for Kelly and Pam? ¿Cuál sería la pregunta para Kelly y Pam? ¿Cómo le preguntamos a alguien que qué es lo que hace Kelly and Pam? What do they work? What do they? Do they do work? Do. Oh no, what do they do? What do they do? What they do, right? Kelly and Pam are nurses and they work together. Where? At Springfield Hospital, right? Ahí donde van a pasar consulta a los Simpson. Where does? Where does or where do?
Because remember, it's Kelly and Pam, right? He's where do... Where do? At work. Aquí le falta el sujeto. No. Recordemos que es. No. Where do they work? Where do they, work? Where do they work? At Springfield Hospital, right? Okay. Creo que nos queda un último minuto para este último ejercicio. Vamos. Hay dos más, pero vamos a llegar hasta la 3. Now, my daughter works in an office. So where? Does. Where does? For Daya. My daughter? Where does your brother, your daughter? No, my daughter. Ah, your daughter. Yes, you're right. Your daughter. Where does your daughter? Thank you. Where does your daughter? Works. Works. Works or work? Work. Work. No, work. Porque usamos el caso, ¿verdad? Mm-hmm. My daughter works in an office. Mm-hmm. And? She's an accountant. What she's auxiliary, what? Auxiliary, no se nos olvide el auxiliar primero. What does she do? What does she do, right? She's an accountant. ¿Qué hace ella? ¿Qué se dedica? She's an accountant, right? Okay, very good. Finish, right? The attendance, se queda solo conmigo. Le dijimos Alejandro, ¿qué? Yes, please. Yes, okay. Blanky? Good night, teacher. Good night, God bless you. Bye-bye, see you tomorrow. Jonathan? Night, teacher. Night-night. Daisy? Edwin? Good night, teacher. Good night, Evelyn? Present, teacher. Yo quisiera una reunión. Ah, vaya. Lo hacemos el miércoles. Sí. Darín, la voy a programar, permítanme. Ok. Evelyn Molina sería, ¿verdad? Sí. Y la vamos a anotar, Evelyn, no se preocupe. Evelyn Molina Álvarez. Reunión miércoles. Ok. Ok, thank you. 26. Good night. Good night. God bless you. Ok, thank you. Now, Evelyn Calderón. Good night, teacher. Good night. God bless you. Gilberto. Night, teacher. Night, night. Ismael. Good night, teacher. Good night, Catherine. Good night. Night, night. See you tomorrow. Luciana. Good night. Good night, María Cristina. Good night. Bye bye, Azucena. Good night. See you tomorrow. Omar. Good night. See you tomorrow. See you, Alejandro. Present teacher. Okay. Don't say good night. No. Okay, Samuel. Samuel. Bueno, creo que se le cortó la señal a Samuel. Aquí hay una señal. Ah, Daisy. Yes. Very good, Daisy. Have a good night. Ya le tomo la asistencia. Ok. Samuel, ¿me escucha? Samuel, aquí lo veo en el grupo. Hello, Samuel. Samuel. Bueno. Good. This is your class.
Alejandro, I see you have two devices, right? Yes. Yes, okay, good. Do you want to discuss a specific topic or do you want to listen some recommendations? A specific topic. For when I think the questions, the simple present, the prepositions, is more or less es como un poco de todo. Un poco de todo. Sí, pero, si quieres que, juego algo. Preposición. Preposición, ok. Fíjense que ahorita hemos visto las preposiciones de tiempo. Desde mañana, porque mañana comenzamos a ver lo que son las localizaciones, las direcciones. Vamos a usar estas mismas preposiciones, pero con lugares, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver aquí ahorita en la 14, creo, sí, ahí está. Ahí está, ahorita se lo comparto, Alejandro. Ahí estamos. Compartir. Ahí está. Y la desplegamos acá. Vale. The preposition of time, right? Aquí básicamente de memorizárselo, Samuel. Perdón, Alejandro. Sorry, this is... Eso sí me queda claro. Ah, ok. Quizás WH questionnaire is the problem with me. Ah, ok. Vaya, y porque la WH question es un poquito amplio el tema, pero ¿qué le gustaría saber? ¿Cómo se estructuran las WH words? Un poco más sobre el... A veces tengo duda. Por ejemplo, ahora con la pregunta donde era ¿qué hacía el hijo de él? Ajá, correcto. Entonces, ahí es una tercera persona. Entonces, sí necesitaba usar el does en vez del do. Exactly. Yes, sí, ya lo entendí. ¿Cómo hacer preguntas de información para primera, segunda, tercera persona, singular y plural, verdad? Vale, voy a sacar de aquí todo este menjurje y vamos a information question. Por aquí creo que es el 12 donde está eso. La presentación número 12, sí. Permítame, ya se la comparto. Sí, por aquí está. Vale. Ahorita se las comparto. Uno, dos y tres. Aquí está. Bueno, para comenzar, ¿sí sabe usted cómo usar el, cómo, dónde, cuándo, por qué? ¿Quién? Sí, esta parte sí va. Sí. Vale. ¿Sabe diferenciar entre las preguntas de información con el verbo to be y el presente simple? Yes. Sí, sí, vale, muy bien. Entonces comencemos con estas dos, la del presente simple, ¿sí? What does he do on vacation? Vale. ¿Se recuerda que vimos lo que era la primera persona, segunda persona y tercera persona, sí? Vamos a escribirlo aquí rapidito para que no manchemos. Aquí vamos a manchar. Vaya, first person is singular I,
plural we, right? We. Second person. Is you singular? You plural, right? Tú y ustedes. Sure. And third person? Singular, bueno, vamos a poner sobre el plural, ¿verdad? Porque el que nos interesa. El singular. Y tercera persona singular es he, she, eight, en este caso. Entonces, cuando yo me refiero a la tercera persona, en lugar de decir they, puedo decir esto, ¿no? Puedo decir students. Puedo decir my friends. Puedo decir Samuel and Gilberto. Ok. Quiere decir que puedo usar nombres propios, nombres comunes. Mm-hmm. Y puedo usar el pronombre de, obviamente. Pero lo importante es que hablemos de terceras personas, ¿sí? Y cuando hablamos de terceras personas, puedo hacer preguntas de información sobre ellos, ¿sí? Okay. Por ejemplo, where do the students work? ¿Dónde trabajan los estudiantes? Vaya, entonces, cuando yo respondo, puedo decir, the students work. Los estudiantes trabajan en bla, bla, bla. O puedo decir, en lugar de students, plural, puedo decir they. Sí. Okay. Lo mismo sucede con Samuel y Gilberto, mis amigos, Pedro, Antonio y María, ¿verdad? Por ejemplo, where do Samuel and Gilberto live? ¿Dónde viven? They live, ellos viven. In, decimos, Cujucuyo, cualquier lugar ahí, sí. Ok. Entonces, pero a mí me olvidó aquí el why. El live in. Esto es con tercera persona plural. Y con tercera persona singular puedo hacer este tipo de preguntas, miren. Where, no, vamos a poner aquí, what does he do? Aquí puedo responder con he is, he works, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner he works in a company. ¿No? Uh-huh. Por decir algo. Y cuando usamos he, she o it, podemos usar nombres de hombres. ¿Verdad? Ejemplo, podemos usar, Jonathan. ¿Verdad? Podemos usar nombres de mujeres, Evelyn. Podemos usar the table, la mesa. Aquí arriba también se me olvidó que podemos usar the table, ¿verdad? O the pencils. También en objetos, decimos they. It. Objetos. Ajá. Objetos. En it. Plural. En plural. In plural. Ok, podemos usar firulais. ¿Sí? Siempre y cuando sea singular. Entonces, cuando hago la pregunta, aquí es específicamente lo que me preguntó usted. When does Gilberto's brother come? ¿Cuándo viene el hermano de Gilberto? Sí. Ok. ¿Aquí de quién estamos hablando? Aquí estamos hablando de Gilberto o del hermano. Del hermano. Ajá, y el hermano es singular. ¿Sí? Ajá. Ok. Y es un él. Entonces vamos a decir, he comes on Friday. Sí. ¿Sí? Porque acá... Vamos a poner acá hablo de él. Sí, le voy a poner otro ejemplo, con sister.
Vaya, cuando hablo de la hermana de Gilberto, no me voy a referir a Gilberto, que es su nombre. Me voy a referir a la hermana, porque la hermana es la que estamos hablando. Entonces, en este caso sería she. She. She, ¿eh? She comes. Ajá, y acá sería como una tercera persona. Entonces, acá mi error estaba en que... bueno, ahora tuve bastante esa confusión porque Gilberto es para hacer possession, ¿verdad? Sí, sí. No era plural. Ajá. No, ni era plural, no. No. Aquí ajá, siempre sí, que está el apóstrofe, la S, y hay algo que le pertenece aquí, entonces no es verbo to be, sino que es posesivo. Le voy a dar otro ejemplo acá con plural, ¿va? Me voy a ir a la parte del plural, ¿sí? Porque veo que con la tercera persona en la que usted tiene la comisión. Where do Samuel's friends work? ¿Dónde trabajan los amigos de Samuel? ¿Sí? Entonces, ¿estamos hablando de Samuel o estamos hablando de los amigos de Samuel? De los amigos. Y por eso usamos do. Aquí no usamos that, sino que do porque están los amigos. Entonces sería they, estamos refiriendo a los amigos, they work in CESA. Sí, entonces. Ahorita, ajá, porque en realidad son unas terceras personas, pero son terceras personas plurales. Sí, entonces cuando es tercera persona pueden ser cosas. Ajá. Pueden ser lápices, pueden ser libros, pueden ser casas, pueden ser personas, puede ser Pedro y Juan, no sé. Pero siempre es tercera persona plural, aquí arriba, ¿sí? Entonces, cuando usamos plural, vamos a usar el do. Y no importa que haya alguien acá que esté mostrando posesión, pero no vamos a hablar de él o de ella, porque aquí puede ser Evelyn, Evelyn's friends, uh-huh. O Firulais, puede ser Firulais friends, uh-huh. ¿Sí? Pero a lo que a nosotros nos interesa es esto, el friends, y como friends es plural, ¿sí? Pues decimos de no sería tan apropiado, teacher, en alguna que dijera, where do she... No. Friends. No, porque ahí. Her friends. Ahí eres... Vaya, hagamos esto. Mire, usemos el posesivo en lugar de usar el posesionado. Where do her friends? Los amigos de ella. Entonces, nosotros vamos a poner. ¿Dónde trabajan los amigos de ella? Ah, ella trabaja aquí. No, ¿verdad? Ajá. No estamos hablando de ella, estamos hablando de sus amigos. Entonces, they work. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo con posesivos. Where do your friends or do your brothers live? ¿Dónde viven tus hermanos? They live in San Salvador. Ajá, entonces no estamos hablando de ti. Estamos hablando de tus hermanos, ¿eh? De tus hermanos, ¿eh? Entonces, plural. Ahora hagámoslo singular. Where does your brother, solo uno, ¿ve? Work. Trabaja tu hermano. Okay. Aquí. Works in company. Okay. Okay. Y respondemos con B. Mire, a todos le ponemos la S. ¿Eh? Works, comes, works, lives. Sí. Pues ya se convierte en afirmativo. Ya se en afirmativo del verbo to be, ¿verdad? No, aquí no estamos hablando del verbo to be. Aquí estamos hablando del presente simple. Son verbos. Del presente simple, perdón. Sorry. Sí. Ajá. ¿Se ubica, Alejandro? Sí, teacher. Eso sí me sacó de varias... como confusión que tenía a la hora de formular más que todo esto en tercera persona. Sí, y aquí arriba usamos este I y este you como pregunta y respuesta.
Por ejemplo, cuando pregunto con you, pregunto, where do you work? I work there, right? I work. Y cuando es plural, where do you work? We work. O viceversa. La pregunta la hago con I, respondo con you. La pregunta la hago con we, la respondo con you, ¿sí? Por lógica, okay. Cuestión de lógica. Ajá. Pero en tercera persona, singular y plural, ya es esto, Roy. Ya le aclaré que si es plural, pues do y el verbo se deja normal. Y si es singular, puede ser él, ella o eso. ¿Ok? Y el verbo le agregamos una S. Ok, teacher. Thank you. Vale, ¿le puedo borrar aquí para mostrarle otra cosa? Sí, vale, sí, teacher. Vale, entonces aquí vimos que cuando se refiere a él, pues respondo sobre él, ¿verdad? Ahora bien, aquí creo que les puse unos ejercicios por eso. O veamos estas preguntas, ¿verdad? Ok. Aquí estamos todos con do, mire. Y es lo que le decía, que aquí está equivocada esta pregunta, porque debería decir, what do you do, ¿verdad? You. Sí, porque no sería what do I do. Sería what do you. Where do you work? Aquí sí está bien, ¿ve? I work in the company. When do we? Ah, cuando preguntó con we, respondo con you, ¿ve? ¿Cuándo tenemos la reunión? Sí, aquí está equivocado. Cuando pregunto con you, respondo con I. Cuando pregunto con we, respondo con you. ¿Sí? Y aquí en tercera persona, mire. How do they plan? Como dice they, respondo con they. Y cuando pregunto okay. con you, esta sí está bien, mire. You. Uh-huh. When do you take? Sí, vamos a ver oraciones que estén más correctas. Ah, aquí en tercera persona, mire. Does she? Y se le agrega el verbo. Aquí podría ser, where does she? She dice. Where does he? He. Aquí está bonita, mire. Who is the partner or does our boss? Digamos que tu jefe sea una ella. He supervises. Si es un él, he supervises. Aquí como que deja la deriva, ¿verdad? No dice si es hombre o es mujer. Ajá. Uh-huh. La respuesta usted define si es hombre o es mujer. O solo le pone our boss. ¿Verdad? Quiero ver si hay algún ejercicio por aquí. No, creo que aparte de lo que vimos, pues eso sería. Ok, teacher. Alejandro, ¿sí? Sí. Más o menos le queda claro. Sí, me queda claro, teacher. Bye. Lo que necesito es más practice. Sí, yo les puse un sitio donde ustedes pueden trabajar con la gramática. No sé si usted lo copió la vez pasada. Sí, es correcto. El donde comencé con las letras, alfabeto, números y así proseguía. ¿Verdad que hay bastante donde ver en ese sitio? Es extenso. Sí, extenso. Muy extenso. Son tres lugares que usted compartió. Correcto. Uno que era de canciones. Otro de gramática. De gramática. Y otro que era un sitio de sitios. Correcto. Sí. Que ahí me redirigía a cualquier... Cabal, correcto. Entonces ahí siga practicando y ahí busque las information questions. Ahí se va a terminar de pulir. Porque usted ya sabe. Y es que usted es un poquito esto... más práctico que gramático. Y eso es bueno, eso es buenísimo, porque usted sabe cómo decir las cosas, pero a veces no sabe los orígenes, ¿verdad? Uh-huh. Usted mentalmente dice, esto es correcto. Es porque me imagino que usted ve películas, lee libros, o ya ha estado en otro curso. Ya estuve en cursos, teacher, entonces, sí, ahí ya los he dejado, y quieras o no, como repito, la práctica que ya no se tiene, entonces hace como que todo sea un cóctel en mi cerebro. Pero usted cada tiene vez... la idea, lo importante es que usted tiene la idea, solo que tiene que es afinar un poquito ahí la gramática y ahí no se va con todo, ¿sí? Ok, perfecto, sí. Teacher. Bueno, gracias. Ok, gracias, was a pleasure, entonces. Alejandro. I hope to see you tomorrow. Okay, teacher, thank you. Thank you so much. God bless you. You too. Have a good night.
No, buenas madrugadas, porque mañana sí. A ver a Argentina a las 4 de la mañana. Sí, sí, bueno. No, cuando juegue con un rival duro, lo voy a ver yo. México ya. Pero es que es la Albi de los amores. Bueno, bueno. Ahí sí. Bueno, sí, bueno. T-shirt. Argentina y Brasil siempre, ¿va? Okay. Sí, ambos. Ahí sí. Ambos. Ok, have a good night. Ok, have a good night, T-shirt.